No, vamos a otra cuestión, porque bueno, se ha venido hablando mucho en este último tiempo sobre los servicios de urgencias médicas, distintas aristas que tiene sí. Esta problemática, dos empresas privadas que se encargan de la cobertura local, municipios que contratan a las empresas, pero para que asistan en accidentología vial cuando, entre comillas, les sobre una ambulancia, porque cada una tiene que responder por sus propios afiliados. Asociados, claro. Bueno, ¿qué pasa con esto y qué pasa a través del Ministerio de Educación? ¿Hay posibilidades de cambiar esta realidad? Bueno. De salud, por eso estamos en contacto con el doctor Diego Almada. ¿Cómo le va, Nicolás y Maxi? ¿Lo saludan, doctor? Hola, Maxi. Hola, Nico. Un gusto. ¿Cómo están? Hola. Buen día a toda la televidencia. Buen día. Nos comunicábamos con ustedes porque el ente intermunicipal ha estado en charlas con el Ministerio de Salud, es verdad, para afrontar esta problemática y para lograr darle solución a los vecinos. Sí, déjame que haga una pequeña aclaración ahí. En realidad, Gustavo Machado, quien es el encargado, se puso en contacto conmigo para ponerse a disposición y ver qué se puede mejorar en ese sentido. Lo que comunicamos desde el Ministerio de Salud es que venimos trabajando de manera conjunta junto al Ministerio de Gobierno en la mesa provincia-municipio con los foros de intendentes de las distintas fuerzas políticas en una mesa activa y permanente donde se están tratando todos los problemas regionales de salud y se están buscando, mejorar en lo que se pueda, teniendo en cuenta que hemos superado una pandemia donde la mayoría de las acciones fueron enfocadas, obviamente, hacia esta cuestión inédita que nos abordó. Y ahora, nos ha permitido ese respiro, se están trabajando en líneas de regionalización y de armonización de los sistemas de salud, donde están presentes todos los actores, digamos, no solamente del sector público, con los niveles de atención que comprenden los municipios, o sea, los gobiernos locales, los hospitales de segundo y tercer nivel de la provincia, sino también que se ha involucrado al sector privado, y en el caso particular está trabajando activamente la Cámara de servicios prehospitalarios privados de la provincia. Tanto hay una cámara central como una cámara del interior. Hemos tenido algunas reuniones y se está abordando esta problemática a nivel regional. Doctor, uno hablando con los intendentes, incluso los propios servicios de urgencias médicas, particularmente con Jorge Castilla, que es uno de los referentes aquí a nivel local, nos decían que, bueno, claro, es imposible o inviable, digamos, que los municipios puedan sostener, por ejemplo, porque la gente siempre dice, ¿no? Bueno, ¿por qué los municipios no tienen una ambulancia propia? ¿Qué pasa con esto? Digo, cuesta entre 3 y 4 millones de pesos mensuales sostener una ambulancia, con todo su equipo médico y demás, ¿no? Digo, es complicado a nivel presupuestario también. Sí, Nico, tal cual. Y no tendría sentido duplicar sistemas, eso está estudiado, o sea, hay técnicos en cada una de estas materias. Son complejos los costos de salud, se están planteando aquellos municipios. Hay que recordar que la provincia tiene 427 municipios con distintos distritos, digamos, y distintas realidades, ¿no? Sociosanitarias, por decirlo de alguna manera. Y en el que cada una de las regiones presentan diferentes problemáticas o diferentes dificultades. Sin duda la pandemia ha puesto en evidencia las debilidades y las fortalezas del sistema. Para no hablar siempre de lo negativo, una de las fortalezas es esto, es poder integrar los sectores privados y públicos y también, trabajar de manera coordinada y articulada el Ministerio de Salud con los municipios en materias de salud. En ese sentido, hay que recordar las competencias y las responsabilidades vinculadas a los modelos de atención. Claro. Vivimos en un sistema federal coparticipado donde la nación envía
recursos directos a las provincias, pero también a los municipios, y lo propio hace el Ministerio de Salud. En particular sabemos que hay recursos que y los costos son ascendentes y que está complicada la realidad sanitaria en ese sentido, desde el punto de vista de los financiamientos del sistema, por eso que se están revisando esos índices coparticipables para ver si en aquellos casos, en algunos municipios donde prestan mayor cantidad de servicios o tienen una complejidad creciente, se les puede asignar otro monto para diferencial, digamos, para el manejo de eso. Pero también hay que animarnos a pensar en sistemas que sean regionales, que den respuestas regionales, y no pensar solamente en la urgencia y en la emergencia, sino también, en, como te decía, en las competencias que tienen en esos modelos asistenciales, ¿no? Claro. Yo recuerdo hace unos años atrás las políticas que se llevaban a cabo en las escuelas para trabajar con el tema de la materia de lo que es la prevención vial, cómo nos comportamos como ciudadanos, lo que tiene que ver con la conducción y demás, son todas cuestiones que obviamente siempre prevenir más que curar es mucho más barato y es mucho mejor para la población. Entonces hay que trabajar en esos modelos de atención. Totalmente, totalmente. Bueno, doctor, lo dejamos seguir trabajando, pero es importante lo que planteaba usted, ¿no? Digo, después de todo este análisis que se está haciendo, es como que habría también alguna luz allí en el Ministerio de Salud para hacer algún tipo de aporte y que los municipios puedan contar con una mayor infraestructura de ambulancia, más allá de que sea un sistema público-privado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Se está trabajando en ese sentido. Se está fortaleciendo aquellas estructuras de hospitales que fueron por allá por los 90 pasado al ámbito, transferido al ámbito municipal para fortalecer, digamos, estas estructuras sanitarias. El gobierno de Córdoba ha estado trabajando también con el sector privado en el caso de la pandemia y se siguen sosteniendo financiamientos y ayuda, lo ha expresado el gobernador Schiaretti, que ningún prestador público o privado tiene que caerse del sistema porque precisamente, digamos, estamos comprometidos con esta realidad compleja que es la salud y los costos que han sido y que son cada vez más crecientes, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Nicolás, y a disposición como siempre. Un abrazo. Hasta luego. Ahí está, el doctor Diego Almada, referente del Ministerio de Salud de la provincia, con esta problemática de las ambulancias, que en realidad no es una problemática, es una realidad muy compleja, donde las empresas que prestan el servicio son privadas, tienen como prioridad a sus asociados, evidentemente, y bueno, por allí ocurren demoras, como pasó el otro día en un accidente particularmente, y por eso también nos centramos en esta situación. Que venimos hablando desde hace tanto tiempo. También es muy cierto lo que decía el doctor, la prevención, más que también son importantes los servicios, también es muy importante la prevención, también es muy importante la concientización y que a los chicos se les siga dando clases de educación vial para que cada vez los jóvenes sean más quienes nos cambien el chip a nosotros para, bueno, que no tengamos que sufrir tantos accidentes y también aprender sobre los primeros auxilios, cosa de encontrar, cuando nos encontremos con una situación imprevista de este calibre, sepamos cómo actuar para poder ayudar y poder esperar a que lleguen los servicios.